Nos gustaría, por favor, si pudiera pasar a este escenario, representante de Amazonic Cosplay MX. Amazonic Cosplay, ¿se encuentra alguien por aquí en la sala? ¿No están por aquí? Bueno, continuamos entonces con dedicatoria especial para nuestro director general, agradeciendo siempre su apoyo y distinciones. Escuchemos ahora Stand By Me. El pasado 1 de abril, los integrantes de nuestra banda tuvieron la oportunidad de participar en la Feria Cultural y Deportiva por la Juventud 2017, evento organizado por la Secretaría de Marina, la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y la Comisión Nacional del Deporte. Para este evento, se planea un pequeño concierto ensamblando nuestra banda con la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina. Quiero compartirles que fue un verdadero éxito. Los jóvenes trabajaron a la par con músicos profesionales, lo cual definitivamente fue una maravillosa experiencia. Ahora escucharemos la marcha Marinos Mexicanos en su versión original para banda sinfónica. Cabe destacar que hoy se estrena esta marcha integrándola al repertorio de la banda de música de la Escuela Secundaria Técnica número 31. Thank you.
bien, ha llegado un momento esperado, que es una canción. Lo malo es que la maestra Nisha me dejó aquí sin qué decir. Gracias a las gestiones de nuestra dirección general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, como siempre, muchas gracias. Nuestra banda de música se vio favorecida por el proyecto Latin Grammy, viendo que la trayectoria bien era merecedora de recibir un donativo por $20,000 en instrumentos musicales. Pues recibimos la visita de estos personajes en la Escuela Secundaria Técnica número 31, siendo el embajador Carlos Vives, a quien le correspondió estar con la banda de música, y ya no van a correr. No, es que me encantó cuando dijeron $20,000, no es tanto. Si nosotros hiciéramos un recuento, cada tuba cuesta casi $100,000, o sea, nos alcanzaría como para 2 tubas y media. Este proyecto es caro y yo definitivamente quiero agradecer a mis padres de familia por el apoyo. O sea, no es fácil mantener un detallito como este, pero es maravilloso. Gracias. Bueno, sí, ahí es donde vale la pena estar informado de lo que cuestan los instrumentos y el gran esfuerzo que hace nuestra dirección general, los padres de familia, y lo que cuenta este donativo de Latin Grammy. Sí, efectivamente suena mucho, pero bueno, yo creo que lo importante es que se ve reflejado en los instrumentos, y comentábamos 100 alumnos para segundo año del ciclo escolar 2018-2019. Les decía, recibimos la visita de Carlos Vives en la Escuela Secundaria Técnica número 31, estuvo por ahí el secretario de Educación Pública, estuvo por ahí el administrador federal, estuvo por ahí nuestro director general, y estuvieron estos maravillosos artistas, ¿qué les puedo decir? Así que vamos a escuchar La Bicicleta. Thank you.
número 31, ingeniero Roberto Medellín Osco. Fuerte el aplauso para la maestra Luz del Carmen Pastor Montero. Y hasta donde está, fuerte el aplauso para el maestro.